Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Martes, continúa la información bastante cargadita en esta semana. Yo soy Enrique Legorreta y esto es Hoy en Regeneración. E iniciamos el día con bastante información con el tema del COVID-19, ya que científicos descubrieron que las variantes indias pueden ser combatidas con dos vacunas en específico. Esto es lo que tienes que saber. Un estudio que realizaron investigadores de la Universidad de Nueva York señalaron que las vacunas anti-COVID de Pfizer y Moderna serían efectivas contra dos variantes del COVID-19 identificados en la India. Nathan Landau, una de las autoras del estudio, señaló que encontraron que los anticuerpos de la vacuna son levemente más débiles contra las variantes, pero no tanto como para pensar que afectan la protección de las vacunas. Para realizar la investigación, se extrajeron muestras de sangre de las personas que recibieron cualquiera de esas vacunas. Cabe señalar que tanto el fármaco de Pfizer como el de Moderna son los más aplicados en Estados Unidos. Y en nuestro país, el presidente López Obrador pidió perdón a las víctimas del accidente de la línea 12 del metro. Esto fue lo que dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las víctimas del accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México y aseguró que su gobierno no le da la espalda al dolor humano. Les pido perdón y lamento mucho estas desgracias, no como autoridad, sino como persona. Deseo que nadie pierda la vida, creo que es lo más sublime. Lo más importante de todo es la vida, expresó este martes en su conferencia matutina. El mandatario señaló que sin importar de qué manera o en qué circunstancias haya ocurrido la muerte, todas las personas, así como sus familiares, merecen respeto, afecto, cariño y humanismo. Aún no terminamos con las elecciones en 2021 y el proceso electoral para 2024 ya se empieza a observar en el horizonte, y una encuesta revela quiénes son los posibles perfiles para que sustituyan al presidente López Obrador. El 29% de la población considera que la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, serían buenos candidatos a la presidencia en 2024. La empresa Simo Consulting reveló en un estudio que realizó para el país que el 18% opinó que el canciller es mala opción, mientras que el 11% señala que Sheinbaum es lo mismo. Mientras que el 11% opinó lo mismo de Sheinbaum. Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho quién será el próximo candidato de su partido para encabezar el poder ejecutivo tras terminar su sexenio. Sin embargo, adelantó que ya hay alguien que va a contar con la cuarta transformación y que él se va a retirar cuando termine su sexenio en 2024. Y hablando del tema de la pandemia, el presidente López Obrador reveló cuándo podría ser la fecha para que los mexicanos, en su gran mayoría, estén vacunados. Esto es lo que tienes que saber. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en octubre se pretende terminar de inmunizar a toda la población contra el COVID-19 y es lo que contempla la Política Nacional de Vacunación. Por ello, se conformarán más brigadas y centros de vacunación, de modo que antes de que llegue el invierno estemos protegidos todos los mexicanos. En la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario indicó que a finales de junio se terminará con la vacunación de personas de 50 a 59 años y en julio le corresponderá el segmento de población de 40 a 49 años. Esta semana, México recibirá la cifra más alta de vacunas contra COVID-19 en una semana, con 5.014.050, y hasta ahora han llegado 27.790.255. Actualmente, 15.750.196 personas fueron inmunizadas contra el SARS-CoV-2, lo que equivale a 23.646.106 dosis utilizadas y 10.840.532 habitantes que ya cuentan con esquemas completos de vacunación. Ay, Dios mío, las batallas en redes sociales, cómo dejan mucha información, porque su amigo favorito de esta comunidad, Diego Fernández de Ceballos, publicó una carta en la que dice al presidente: ¿eres hombre o no eres hombre? ¿Eres hombre o no eres hombre? Esto fue lo que dijo Diego Fernández de Ceballos. De nueva cuenta, el llamado jefe Diego Fernández de Ceballos se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que el mandatario lo bateara ante el reclamo del ex candidato presidencial, quien solicitó una audiencia pública en Palacio Nacional. Sin embargo, la respuesta fue negativa y el jefe Diego publicó una carta en sus redes sociales, la cual va dirigida nuevamente al representante del Ejecutivo. Comprendo que no quieres enfrentarme cara a cara en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al presidente de todos los mexicanos imputarme desde su púlpito imperial un delito que ahora y otros de hace 20 años que no cometí y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra. ¿Qué pasará en esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Y como les comentábamos, el tema de la pandemia sigue dando de qué hablar y hoy se dio a conocer que los médicos japoneses piden que se cancelen los Juegos Olímpicos que están por venir en el verano, y esto fue el argumento que dieron para que suceda
esta petición. Médicos de Japón enviaron un comunicado para solicitar que se anulen los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, pues estos pueden agravar la emergencia sanitaria por COVID-19. Cerca de 6.000 médicos señalaron que cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 es la mejor opción para el país asiático, pues es un evento con potencial de incrementar el número de infecciones y muertes por COVID-19. También indicaron que reservar camas de hospital para los deportistas no corresponde a la Carta Olímpica, pues pone en riesgo a los ciudadanos japoneses que la puedan necesitar. Los médicos apelaron al gobierno de Japón, de Tokio y a los organizadores de los Juegos Olímpicos solicitar al Comité Internacional la anulación del evento. Y los descubrimientos históricos siguen dando de qué hablar, y hoy descubrieron realmente algo sorprendente, una tumba que está dando de qué hablar en las redes sociales. Esto es lo que tienes que saber. Un grupo de arqueólogos griegos descubrió una espada de hierro de hace 1600 años. Se encontraba doblada en un ritual que simboliza la muerte, pues se enterró junto a un guerrero que sirvió en el ejército imperial romano. De acuerdo con Life Science, el descubrimiento se dio en un cementerio paleocristiano del siglo V, hallado en el centro de la ciudad de Tesalónica, cerca de una estación del metro en construcción. La arqueóloga Melina Pasidiou explicó que la espada no estaba rota, sino que fue doblada deliberadamente. Los arqueólogos quedaron asombrados al percatarse que la espada fue doblada durante un ritual pagano y posiblemente el guerrero fue enterrado en una primitiva iglesia cristiana. Alto, alto ahí, muchachos. Productor Bolo, si estás viendo esto, cuando lo veas, con mucho cuidado porque te puede dar un infarto. Llegó la sección pedida por todos ustedes, los memes virales. Y esto es lo que tienes que ver antes de que te saquen los ojos. Córrela, Bolo. Pero no se vayan, vienen unos fantásticos comerciales de juguetes, lo juro. Era su casa y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé. Solo pensar en la jalea, quisiera tener ahora mismo una. Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí, señor Simpson! ¡Oh! Es una recreación, nunca pasó. Hasta aquí las noticias de este día. Compartan nuestro video, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos siempre al pendiente de lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Nos vemos el día de mañana. Me fascina este perro.